Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este caso, ¿verdad? Les estaré hablando de lo que es momentos magnéticos dipolares, spin y razones de transición. Bueno, en este caso, ¿verdad? Los integrantes somos Evelyn Amelia Inestrosa López, Freddy Reinaldo Peralta Montalbán y su servidor Lenin Uriel Carlos Ayesta. Bueno, ¿verdad? Esto es una asignatura de física cuántica para el trabajo final. Bueno, que está orientada por el máster Clifford Jerry Herrera Castrillo. Primeramente, ¿verdad? Les empezaré hablando sobre lo que es momentos magnéticos. Momento magnético dice que la unidad básica del magnetismo es el momento magnético. Desde el punto de vista clásico, lo podemos visualizar como un lazo de corriente. Si en este existe una corriente L alrededor de una superficie de S, entonces el momento magnético dU está dado por la siguiente ecuación, que nos dice que dU va a ser igual a L por dS. Bueno, también dice que dentro de las unidades del momento magnético son A por M al cuadrado, que es la longitud del vector dS, es igual al área del lazo. La dirección de ese vector es normal a el lazo y su sentido está determinado por la dirección de la corriente. Como pueden observar aquí, este nos indica en qué sentido está girando el momento magnético. Bueno, ¿verdad? Para continuar, tenemos lo que es los tipos de campos magnéticos. Bueno, como primer lugar tenemos lo que es la distribución del campo magnético. En el campo magnético, ¿verdad? Nos habla de que el campo magnético de un dipolo magnético posee la misma estructura que el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. O sea, quiere decir, dice que las líneas en fórmula de lóbulos que van del polo norte del dipolo hacia el polo sur del mismo dipolo. Bueno, en segundo lugar tenemos lo que es el momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético se refiere a la cantidad que caracteriza a un dipolo en su momento magnético dipolar. De las expresiones anteriores se deduce que la unidad del momento magnético en el sistema internacional, este valor es muy grande para las situaciones habituales. Por ejemplo, los momentos de las partículas elementales son las cantidades del orden de un magnetón de Bohr. Como podemos observar en la siguiente imagen, nos da una idea de lo que es un momento dipolar magnético, donde dice que la ecuación es U va a ser igual a N por I por A, que se refiere que es al momento angular. En este caso, N es el dipolo y tenemos U, que es el momento magnético. También dice que un dipolo magnético es un elemento puntual que produce un campo magnético dipolar. Era lo que veíamos en el gráfico anterior, ¿verdad? Aunque lo habitual es definir el dipolo magnético como una pequeña espira o distribución de corriente, realmente lo que lo define es el campo que produce. En otro caso, una partícula elemental, como es el electrón, que produce un campo magnético dipolar y por tanto es un dipolo magnético que aunque sea una corriente eléctrica, bueno, siempre produce un campo magnético. En este caso tenemos los tipos de polos. Este es el polo positivo y este es el polo negativo. En este caso está girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. En este caso tenemos aquí lo que es el electrón, que en el caso aquí tenemos el polo negativo hacia arriba y el polo positivo hacia abajo. M es la que nos indica que la dirección va a estar hacia arriba y L que es la dirección del dipolo. El momento dipolar magnético. Tenemos la ecuación que dice que U va a ser igual a I por A, que es el momento angular. U va a ser igual a N por I igual a A. Bueno, dentro del torque sobre U debido a un B, que nos indica que T es el torque que va a ser igual a U por B.
Entonces, tenemos lo que es valores seleccionados de un momento dipolar magnético. Cuando el sistema vale, el núcleo nos indica que el núcleo del átomo de hidrógeno vale 2.0 por 10 a la menos 28. Cuando es un protón, vale 1.4 por 10 a la 36. El electrón vale 9.3 por 10 a la menos 24. Y así sucesivamente. También nos indica que el diplo se puede representar también con la mano que nos indica la dirección que le podemos dar al dipolo. Bueno, ahora seguidamente les estaré hablando un poco de lo que es el experimento de Stern-Gerlach y el spin del electrón. Dice que en 1922 Stern y Gerlach midieron los valores posibles del momento magnético dipolar para átomos de plata, enviando un haz de ellos a través de un campo magnético no uniforme. En la figura 5.8 se presenta un diagrama del aparato que utilizaron mediante la evaporación de la plata. En un horno se forma un haz de átomos neutro, el cual se colima con un diafragma para que de esta manera penetre al imán. La vista transversal del imán muestra que este se produce un campo que aumenta en intensidad en la dirección Z definida en la figura y que a este a su vez es la dirección del campo magnético en la región del haz. Como los átomos son neutros, la única fuerza neta que actúa sobre ellos es la fuerza de R, que es proporcional a U por L, puesto que la fuerza que actúa sobre cada uno de los átomos del haz es proporcional a su valor de U por T. Cada átomo, al pasar por el campo magnético, es difractado por una cantidad que es proporcional a él. Entonces, el haz se analiza en componentes de unos distintos valores de los átomos delectados. Golpean sobre una placa metálica sobre la cual se condensan y deja un trazo visible. Bueno, este era el experimento de Stern y Gerlach para explicar lo que es el spin del electrón. El spin del electrón dice que la ecuación es ns, que va a ser igual a positivo por lo positivo y por lo negativo de un medio. En el primer ejemplo tenemos el norte magnético. ¿Por qué es el norte magnético? Porque su polo es positivo, está hacia arriba, y su polo sur está hacia abajo. Este es el electrón. Como pueden observar, la flecha indica la dirección que este tiene, en este caso que sería el norte magnético. En el caso de el segundo figura, el electrón nos indica que su polo está hacia abajo, menos un medio negativo. Este es el campo magnético que nos indica la dirección también, que en este caso va hacia abajo. El número cuántico de un spin. El cuarto número cuántico se denota por la letra S y se le denomina número cuántico de spin o de giro del electrón. Este número tiene dos valores. Por cada valor del número cuántico m, los valores son menos un medio o más un medio positivo, que era lo que le explicaba en el gráfico anterior. Y se denotan los posibles giros del electrón alrededor de su propio eje. En esta podemos observar cómo la energía potencial magnética del spin electrónico en el campo magnético. Aquí tenemos la energía que B va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque no hay cambio. Tenemos la transición inducida del campo eléctrico al campo magnético. Aquí esto nos indica que si va aumentando o va disminuyendo. La radiación de la frecuencia, que el radio dice que es incidente hacia dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Este nos indica la línea de absorción que este lleva. La absorción de resonancia de spin electrónico para un solo spin.
y este nos indica la primera detección derivada de la línea de absorción. Bueno, ¿verdad? Para culminar, les estaré hablando de lo que es de razones de transición y reglas de selección. Dice que si los átomos de hidrógeno son excitados a sus niveles superiores, como por ejemplo mediante colisiones con electrones energéticos en un tubo de descarga, realizarán transiciones a menores niveles de energía de manera espontánea. En cada caso, la transición entre un par de niveles se emite en un fotón de frecuencia igual a la diferencia de su energía dividida entre la constante de Planck. Las frecuencias discretas emitidas en todas las transiciones que ocurren constituyen las líneas del espectro, pero las mediciones muestran cómo no todas las transiciones concebibles ocurren. Solo se observan los fotones, cuya frecuencia corresponde a transiciones entre niveles de energía, cuyos números cuánticos satisfacen las reglas de selección. También habla, dice, solamente transiciones que ocurren entre niveles cuyos números cuánticos difieren entre 1 y cuyos números cuánticos difieren por 0 o por 1. Las mediciones de los espectros de átomos con un electrón demuestran que estas reglas de selección son aplicables a las transiciones en este tipo de átomos. También habla de las moléculas con más de dos átomos. El momento dipolar de una molécula formada por tres o más átomos depende tanto de la polaridad del enlace como de la geometría molecular. La presencia de un enlace polar no necesariamente implica que la molécula tenga momento. El momento dipolo, que nos habla de la molécula lineal, que parte de 0 a C y de C a 0, o sea que esta va en dos direcciones, no tiene momento dipolar. En el segundo caso tenemos lo que es molécula angular. Esta sí tiene momento dipolar, debido a que la dirección es la misma y forma un ángulo. La dirección va en un solo sentido hacia abajo, que es el momento dipolar resultante. Como pueden observar en el gráfico aquí, las direcciones van en sentido hacia el centro del dipolo y en el segundo van hacia afuera del dipolo. Bueno, por mi parte eso sería todo y muchas gracias.